busca de mi tesoro. Tú dale miel y ya bailará a un sueño con mi cachorro. Con mis colegas deben tener ahí con sus pequeños tesoros. Mata de otra mata, tú ves crecer ahí bajo chilla el cachorro. Reflejada en el espejo y llorón de un perezoso. Si no te crees lo que yo te cuento, prueba tú y verás si es tu huerto. Cara de pez se te pone a flipar, babilla al aire te cae al suelo. Chilla el cachorro.
con un gancho recio. ¿Qué tal? ¡Qué casualidad! ¿Vosotros también en Sevilla? Así como había fet. No, no té res que ver. A la postproducció afegeix un filtro uniforme. Ja. Como el chorrito de un manantial, como me suena con querer, como el chorrito.
cuando quieras, porque para ti no tienes hora ni reloj. Ya lo que sea, la 11, la 12, la 1, la 2. Vente, vamos. Bueno, aquí los que tenemos, los que tienen las puntas de los pitones Roma, esos son los sementales. Por eso están cerca de la casa, para tenerlos más vigilados por si se pelean o por si alguien está con ellos. Veis que tienen los pitones los tienen cortados al final, porque como son sementales y ya no se van a lidiar, pues entonces para que no dañen a los caballos y no se dañen el camino para el ganado. Entonces el ganado, a lo que es la manada, se le apoya contra la valla, va un arrochista delante, que hace de guía, digamos, pero que se va tirando de ellos, luego van dos cubriendo el otro flanco y siempre va uno atrás, que es el que tiene más peligro. Porque ese es el que tiene que parar al toro que se queda, a chuchar al que se queda atrás, o enfrentarse al que se da la vuelta. El que se da la vuelta es el que busca pelea. Mientras van todos emborregados, no hay problema, pero como que si sale uno para atrás, ese se lo encuentra de cara, que va de frente. Muchos animales, cuando es sequía, que sabes que alguno puede morir, vienen y se lo... Nosotros lo que hacemos, la obligación nuestra es dejar al animal. Al muerte hay que dejarlo. No lo dejamos con esto, ganamos si tiene alguna enfermedad. Que se traslada a una zona que llamamos el osario, donde se van dejando los animales. No los enterramos porque son los cuidados que tenemos de la plaza para soltar los toros. En el caso de la vaca brava, si entra en la plaza, le van a hacer enchilar los machos, no pueden entrar porque la muleta. Y es cierto que esto se enchila para la plaza de la ciudad, no lo tenemos muy claro, sino lo tenemos como se el ganado. Ya no se hace tanto, antiguamente lo que hacíamos era una fiesta de esa fecha. Y entonces, a los pecerritos, se va a errar, ponemos a los niños de la casa, a que sean los que no tienen que plagar. Entonces cogen al becerro, lo plaguen y cuando ya lo tienen ganado, ya lo agarran con nosotros. El toro, como os decía antes, tiene muchos problemas de visión. El toro, aparte de ser daltónico, tiene problemas de profundidad de campo de visión. Fundamentalmente hay dos, eso lo saben los toreros, fundamentalmente hay dos tipos de toro que tienen los problemas de visión. El mejor toro para torear es está entusiasmada, de verdad, estoy hablando así con entusiasmada. Ahora yo tengo que felicitar, no habéis tenido una idea cojonuda. Cógelo al culo.
¡Ey! Joder. Y tanto que se mueva. Coño, yo te siento. En cada pata, vamos. ¿Eso sí que tiene miedo de cuernos? Acá. Tío. Sí, que rapa y todo. Sí, esta ya tiene. Esta tiene 130 caballos. Esto es una vaca de 130 caballos, por lo menos. No te hago. ¡Hostia! ¡Hala! Aquí, Dios. Aquí. ¡Javier! ¡Ve subiendo tú también! Ya verás cuando salte para arriba. ¡Como un seco, ¿no? A ver, para que veas si cae. ¡Vale! Se cree que la franja marrón es una valla. Ah, claro. Ah, bien, queremos. Hostia, la traconfancia es primer escapote, es mal. Mira tu pequeña, la capa. La traconfancia es primer escapote, es mal. ¿Vas a hipnotizar? Ya, se acerca. ¿Deu? Pero bien. Va, pues la va a abrazar. Vuelve a un lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! 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 ¡Échaselo encima y salga! ¡Ole! ¡Tú! Este es uno de los que saltan por la noche a la luna. Se la lleva en un brazo. ¡Ole! ¿Tú has hecho alguna capotaña? Sí, está trabajada. Este trabajo. Toro. Toro. ¡Ole! 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 ¡Muy bien! ¡Vita, bicho! A ver, nos ha quedado pequeño. Voy a tan lejos que la cámara no llega. Vétenlo para aquí. ¡Vale! ¡Vale!
El salto de la rana, sí. Me cambia las manos. Envía así al 555 si quieres que derrumbe a Javi. Vamos, un momento. ¡Venga! ¡Oye! ¡Venga, torero! ¡Ole! 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 ¡Venga, que la tienes ya! ¡Vuelve la imagen! ¡Ole! 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 ¡Venga, uno más grande! Ahora ya podéis soltar al morlaco. Julito, ¿no te apuntas o qué? ¡Julito! ¡Barcenator, venga! Que luego lo contaré en Santa Coloma. Que te quedaste en el burladero. La perra está disfrutando. Sí, sí. Mira, mira, mira qué mala le he hecho. La tía. Ahí, ahí. Vídeos de primera. La pillas con el móvil. Graba. Multimedia. Pepe, ya lo que hago, que tiene. Uy, uy. Olé. Mira la perra, Mira, la espontánea, ya está la espontánea. ¡Hostia, hostia! ¡Qué marde, tío, qué marde! Alberto, te ha hecho un crack, ¿eh? Tú ya te has hecho un crack. ¡Maestro! Thank you.
Ara fa, es treu uns cornos positius. Clac, clac. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?